Hola, bueno, esta canción me han pedido muchas veces que enseñe a tocarla y yo me he demorado un poco porque he tenido igual otros asuntos que ir resolviendo en mi vida privada, pero llegó el momento feliz para poder enseñarlo. El tema, imagínate, es un tema bastante sencillo y didáctico, que es un muy buen tema para aprender a arpegiar los temas de Silvio y hacer algunos acordes nuevos que nos permiten ir ampliando y desarrollando mejor nuestra técnica guitarrística. Además, no es un tema tan complicado de cantar. Y es un tema que tiene una atmósfera bastante de infancia. Y es importante tener eso presente cuando uno toca el tema, para que suene alegre, que suene a juego. El arpegio fundamental de este tema es destacar el bajo de cada acorde y simultáneamente a eso se va haciendo tercera, segunda, luego tercera, segunda, luego tercera, segunda, primera. Generalmente va cambiando siempre de acorde en cada arpegiado. Por ejemplo, cuando hace el fa, hace el bajo del fa, tercera, segunda y luego cambia inmediatamente a otro acorde y hace un nuevo bajo utilizando siempre tercera, segunda. Después hace un nuevo acorde y hace tercera, segunda, primera. Básicamente eso. Entonces, para el fa sería bajo tercera segunda, para el mi bajo tercera segunda, para el la menor sería bajo tercera segunda primera. Entonces, de nuevo. Después hace un puente para llegar al do, usa la quinta en el segundo. Y nuevamente es tercera segunda, después hace un re. Tercera segunda, después hace un mi con la primera. Entonces es bajo tercera segunda, bajo tercera segunda, bajo tercera segunda primera. Y así, más o menos así, no es siempre así, pero es bastante útil acordarse de eso. Pequeño rasgueo, después va, fa de nuevo, mi menor. Entonces hice el fa, tercera segunda, bajo tercera segunda, re menor, bajo tercera segunda, primera, que es quinta al aire, después sexta, tercero, fa, fa, tercera segunda, re fa sostenido, tercera segunda, sol. Y eso es fundamentalmente el tema. Luego viene la otra parte que es la que va haciendo como el canto, que va haciendo lo mismo con una pequeña excepción, que al tiempo que hace el bajo va pulsando la segunda. Y uno mantiene este acorde, esta forma de acorde como de do, por decirlo de alguna manera. No, no de dos, de do. Do quizás porque como entre comillas, por eso lo siento así. Va pulsando el bajo con la segunda y va haciendo tercera segunda nuevamente, tercera segunda primera, va alternando. Uno tiene que buscarle esta parte es la más sencilla y es la más ilustrativa del tema. Ahí va. Ahí se da una vueltecita más larga. Aquí hace tercera. No sé si les ayuda eso. Yo creo que sí. Luego viene la parte del canto propiamente tal, de la primera parte, que empieza con un la menor y va haciendo más o menos lo mismo,
de ir tocando el bajo con una cuerda simultáneamente. En el caso, por ejemplo, de este tema que empieza a cantar con un la menor, hace el bajo de la menor, que es la quinta al aire, y toca la pulsa o tañe la tercera cuerda en el segundo espacio. Luego es la quinta en el segundo o la segunda al aire. Va siendo como la melodía de la canción. Ahora, una cosa que uno le puede introducir al tema es pegarle, hacer la percusión que tiene ese tema. Los acordes son la menor. Este es como le llaman sol si, en algunas canciones, en otras partes le llaman do si. Es un bajo en la quinta cuerda en el segundo espacio podría ser hasta un mi menor esto, ¿no? Pero como el bajo está en el si, se le pone si. Ese es el tema. Yo he querido destacar más el arpegiado porque generalmente es el arpegiado el que nos trae más conflictos a la hora de tocar la guitarra. Pero lo que les decía anteriormente creo que les puede ser útil. En algún tutorial por ahí yo que subí antes, me parece haberles destacado que cuando uno toca un acorde y que está haciendo un arpegio, en general yo a cada dedo de la mano derecha le asigno una cuerda. Para el pulgar asigno la sexta, la quinta y la cuarta, porque este dedo queda en esta posición horizontal y es más fácil llegar a estas cuerdas, que están más, son las cuerdas más arriba de la guitarra. Y estas otras, que son las cuerdas más agudas, quedan bastante cómodas para que el índice toque la tercera, el medio la segunda y el anular la primera. Entonces, para no perder esta posición, para que no se enreden los dedos, es bastante útil usar esta norma general que sirve para muchas canciones, para muchísimas canciones, y facilita bastante el aprendizaje de los arpegiados. Yo les pido que si con esto que yo he tratado de ayudarlos, no es suficiente, me lo hagan saber y yo puedo seguir subiendo más cosas. Yo sé que ya llevo bastante rato aquí con este video, pero nunca el tiempo es demasiado cuando uno aprende. Y cuando uno enseña también aprende. Y creo que lo que uno sabe tiene que hacerlo bien y lo que no sabe tiene que aprenderlo. El caso de la guitarra creo que es una experiencia muy linda y ojalá que lo que yo les he querido compartir les ayude. Ya, pues, no estamos viendo. Ay, gracias por los comentarios que ponen siempre. Gracias. De verdad, en serio.